Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Infolaceras TV. Comenzamos en nuestro segundo programa de esta semana, programa correspondiente a este día martes y como siempre los esperamos para que estén junto a nosotros hasta las 9 de la noche. Tenemos 60 minutos por delante, son varios los temas que tenemos que analizar, son varios los temas que tenemos que tocar, que tratar, que ver, por eso los invitamos a que se queden y que junto a nosotros disfruten de estas horas de noticias que comienza, como siempre, con los títulos. Se realizó una capacitación para personal policial en la sede del Rotary Club. Además, seguimos hablando de la quema de la Sorgina. También estuvimos junto al Club Atlético San Miguel, una nueva fecha de la Liga Lovense de Fútbol. Con el doctor Alfredo Bisoni hablamos sobre un proyecto muy interesante. El herense Ignacio Paz se consagró campeón panamericano. Bueno, y como ustedes vieron, son muchos verdaderamente los temas que vamos a estar analizando, que vamos a estar tocando y tratando en la jornada de hoy, así que los invitamos a que se queden junto a nosotros, que nos hagan compañía y que disfruten ustedes también de esta hora de noticias que comienza con una información generada el último viernes y tuvo que ver con una capacitación que el personal policial realizó en nuestra ciudad, fue en las instalaciones del Rotary Club, en la Casa Rotaria puntualmente, sobre la calle Gobernador Arias. Nosotros estuvimos allí y dialogamos con los responsables de esta tarea. Quisiéramos que si nos pudieran contar lo que sucedió hoy aquí en General Las Heras en el Rotary Club. Bueno, estas son unas jornadas que se están llevando a cabo desde la jefatura departamental en los tres distritos que nos corresponden, Merlo, Marcos Paz y acá en Las Heras, sobre el asesoramiento al personal policial con relación a los procedimientos policiales, el uso racional del arma y demás, para que el personal policial esté más capacitado y se perfeccionen en determinadas cosas, bueno, que acá el doctor las va a contar, ¿no? ¿Y cuáles han sido los temas que se abordaron en esta reunión? Y los temas que son bastante importantes, ¿no? Lo que es el uso del arma de fuego, la responsabilidad del personal policial, lo que es la legítima defensa, un poco lo que es el procedimiento policial y la importancia que tiene el policía en lo que es los juicios orales, la importancia que tiene la policía como colaborador de la justicia. ¿Y esto se está realizando en todos los distritos que pertenecen a esta departamental? Sí, ya lo hemos hecho en Merlo, en Marcos Paz la semana pasada y ahora en Las Heras. Y luego seguiremos con otros temas, ¿no? Tocando otros temas. La idea es hacerlo una vez al mes, tener diferentes charlas con el personal policial, como dije recién, para una mejor labor en la función pública, en la función nuestra, ¿no? Y me imagino que deben ser de mucha importancia, ¿no? Para los integrantes de la policía poder conocer también qué es lo que sucede en su lugar de trabajo. No, sí, es muy importante estas reuniones, estas academias para el personal, para ir ellos tomando más conocimiento sobre las medidas legales en las que deben actuar ellos. ¿Y aquí en General Las Heras es la primera charla que se ha realizado? No, anteriormente han realizado otras charlas sobre estos temas y semanalmente el personal recibe una academia en los cursos de reentrenamiento sobre estos temas también. ¿Y eso que esas entrenamientos que reciben semanalmente también lo realizan aquí o tienen que dirigirse hacia otros lugares? Bueno, eso reentrenamiento lo hacen en un lugar destinado que acá es el General Rodríguez. Y rápidamente nos vamos a ir a la pausa contándoles que se realizó una jornada de asma y deporte. Esto fue ayer en horas de la mañana en el gimnasio del Instituto San Luis Gonzaga. Se realizó esta actividad que fue organizada por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 44, la cátedra que está a cargo del licenciado Rodrigo Verdiquio.
Nosotros estuvimos allí, seguramente mañana vamos a estar con esa información. Lo cierto es que fue una charla muy interesante, que contó con muy buena presencia de público y que vamos a estar viendo seguramente en nuestros próximos programas. Hacemos ahora la pausa, la primera de nuestro programa con noticias, en pocas líneas y ya volvemos. Del ámbito nacional, Cristina Fernández de Kirchner celebró este lunes en un acto en Casa de Gobierno los avances en materia de igualdad, al afirmar que esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación y de igualdad, en referencia a las sanciones de las leyes de identidad de género y matrimonio igualitario. La presidenta entregó este lunes documentos de identidad a personas trans en el marco de la Ley de Igualdad de Género y también a hijos de matrimonios igualitarios nacidos antes de la sanción de esta ley. En el ámbito nacional, en Capital, robar un banco cada 5 días. Los robos nunca duran más de 3 minutos y siempre logran escapar con el botín sin disparar un solo tiro. Desde el 1 de enero de este año, los ladrones de bancos ya asaltaron 20 sucursales en 185 días. La serie de robos comenzó el 6 de diciembre pasado y desde allí los hechos se fueron sucediendo en todas las zonas del conurbano y la capital. De ellos, 7 ocurrieron en las últimas 6 semanas. La policía cree que una sola banda es autora de varios hechos. Pausa, ya venimos.